Daniela. ¿Qué soy yo? Dani, Dani. ¿Qué soy yo, vale? Tranquila, tranquila. Chicos, a Daniela le ocurre algo. Y yo no sé qué es, no sé qué voy a poder hacer con ella. Es que está, mira, mejor suscríbete y dale like para poder ver lo que le está pasando a Daniela. Daniela Baby Pink. Chicos, tengo que contaros algo que es que me tiene muy preocupada. Es sobre Daniela, porque es que algo la está pasando. Algo. ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Estás bien? ¡Daniela! ¿Qué pasa, mamá? ¿Y ese ruido? ¿Estás bien? ¿Qué ruido? Yo no he escuchado nada. ¿Pero cómo no lo vas a escuchar? ¡Se ha sido fortísimo! Habrá sido en la calle. No ha sido en la calle, ha sido en casa. Es que me tiene muy preocupada. Algo ha ocurrido en casa porque ese ruido ha sido aquí y estoy segura de que ha sido ella. Pero es que Daniela está mal, está muy mal. A ver cómo os lo explico lo que la pasa. Es que Daniela está como poseída, ¿vale? O sea, ella hace cosas, pero luego no se acuerda que las ha hecho y además no es consciente que las hace. Y yo no sé qué hacer. Es que lleva así pues unos cuantos días y yo ya no sé qué hacer. Lo que decidí fue poner cámaras por toda la casa para ver todo lo que hace, porque a mí no me da tiempo a estar todo el tiempo con ella. Y es que encima ella luego no se acuerda de nada, os lo prometo. Eso sí, lo tengo todo grabado, todas las cosas que ha hecho. Es que no os podéis imaginar las cosas que hace. Y así lo vais a poder ver todo. ¡Daniela! ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Ha pasado otra vez! ¡De repente estaba así en el baño! ¡Ay, Daniela! ¡No te preocupes! ¡Mami! ¡No pasa nada! ¡Dani, cariño! ¡No te preocupes, ¿vale? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, ¿vale? A ver, el pelo. Mira, nada, cariño, el pelo crece, ¿vale? No te preocupes, ya verás como pronto averiguamos qué es lo que te está pasando y lo arreglamos. A ver, dame las tijeras lo primero, ¿vale, cariño? Vale. Ay, mi niña, pobrecita. A ver, una cosa, ¿te apetece jugar? Sí. ¿Quieres que juguemos? ¿Sí? Sí. Vale, pues acabo una cosa que estoy haciendo en el salón y ahora mismo voy a jugar, ¿vale? Espérame en la habitación, venga, cariño. ¿Veis lo que acaba de pasar? Se ha cortado el pelo ella sola y es que ni se acuerda, es que no sabe ni cómo lo ha hecho. Madre mía, es que lo que más me preocupa es que cualquier día puede hacer cosas mucho peores y pasarle algo a ella. Es que la tengo que tener súper, súper vigilada. Y es que además, no solo la ocurre durante el día, sino que incluso en mitad de la noche la pasa estas cosas. Es que incluso dormida. Así que, mira, ahora os voy a poner algo que ocurrió por la noche. Mirad. Daniela, Daniela. Daniela, ¿qué te pasa, cariño? Daniela, ¿qué soy yo? Dani, Dani, ¿qué soy yo, vale? Tranquila, tranquila. Dani, a la cama, ve a dormir, Daniela, vete a dormir. Venga, tranquila. Daniela, madre mía. ¿Os parece normal?
Y ese es un ejemplo de un día que duró poco, pero es que hubo una vez que estuvo pues como una hora. Igual que este, se levantó gritando, empezó gritos por la casa, pero empezó a andar por la casa, a abrir todos los armarios, a sacar las cosas de los cajones, a descolocar todo, y así durante una hora, hasta que por fin se acostó. Y bueno, ahora os voy a poner algo que hizo, que es que, bueno, mirad, mejor que lo veáis. ¿Y ese ruido? ¿Y esto? ¡Daniela! ¡Daniela! ¿Pero qué haces, hija? ¡Que casi rompe la televisión! ¡Daniela! ¿Pero qué te pasa? Si es que encima, mírala, que no se entera, que es que se pone rarísima. Yo ya no sé qué hacer. Cualquier día... ¡Madre mía! Es que no puedo más. Ya la sé. ¿Habéis visto? Casi rompe la tele. Es que llegó 2 segundos más tarde y le da un martillazo a la tele. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues lo único que hice fue quitarle el martillo y tuve que esperar como media hora a que volviese a ser ella. Y es que encima no se acuerda de nada y yo le pregunto que por qué lo hace y no lo sabe. Le enseño los vídeos y es que no sabe por qué ha hecho esas cosas. Y es que, de verdad, chicos, es que yo creo que está poseída. Porque luego no se acuerda de nada de lo que ha hecho y está despierta. Y de repente cambia. Es más, ahora os voy a enseñar un vídeo en el que vais a ver cómo de repente está normal y luego cambia. Ya veréis. ¿Daniela? ¿Qué haces? ¿Dani? ¿Daniela, para? ¡Dani, por favor, para! ¡Ya está haciendo cosas raras! ¡Daniela, por favor, para! ¡Para! ¡Dani, vuelve a ser tú! ¡Daniela, por favor, para! ¡No, no, 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 no! ¡Daniela! ¡Daniela, para, ¡Para! ¡Daniela, por favor! ¡Para! ¡Para, hija, para! ¡Para ya! ¡Ya está, ¿vale? ¡Ya está aquí, mamá! ¡Para! ¡Para! ¡Tú te Como veis, estamos así todo el tiempo, porque es que hay días que le pasa una vez como que le puede pasar 10 veces, y los episodios a veces duran solo 2 minutos y otras veces se estira incluso una hora así. Es que tenemos que estar todo el tiempo vigilándola y es que yo ya no sé qué hacer. Y es que lo peor de todo es que luego Daniela no se acuerda de nada. Venga, entra. Hola, Daniela, ¿qué pasa? ¿Daniela? ¿Dani? Otra vez está así, ¿veis? Se nota porque no reacciona. Tú la hablas, pero... Y ahora va por tocarme el pelo. Tú la hablas y es que ella no hace nada. No reacciona, no... ¿Veis? Está como en su mundo. ¡Daniela, no toques eso, no! Uf, ¡qué susto! Pensaba que iba a romper la cámara, porque cuando está así es que no sabe ni lo que hace. Se le han roto cosas, tira las cosas por la ventana... Es que son tantas cosas que es que ya no sé lo que voy a poder hacer con ella. Y otra vez el pelo. Y es que la diga lo que la diga, como que no la entra. Como, ¿lo veis? Así está. A veces se queda mirando al infinito. Otras veces sí parece que te escucha y te hace algo de... ¿Unas tijeras? No. Esto no. Pero se había guardado todas las tijeras de casa. Vale, son de las de Mateo, de las que solo cortan papel, que no tienen filo ni nada. ¿Pero qué le ha dado hoy con el pelo? ¿Ya te has cortado tú todo el pelo? No, Daniela, no, pero que le da igual, si es que le da igual. Vale, voy a intentar quitárselas,
Pero creo que no pueden hacer nada, pero es que me da miedo quitárselas de golpe porque tampoco sé cómo reacciona. A veces se pone como muy nerviosa. ¿No? A ver, voy a intentarlo. De verdad, chicos, yo es que ya no sé qué hacer con ella. Ahora mismo lo que tengo que hacer es vigilarla, porque ella está en ese momento en el que está, es que está como poseída, porque de verdad que no se entera de nada y cualquier día le va a pasar algo. ¡Daniela! ¡No! ¡Eso no!